Hola, pues así es. En estos momentos el cuerpo del maestro Jairo Varela estaba siendo velado aquí en el hemiciclo del Concejo de Santiago de Cali. Hasta la noche anterior estuvo en el Teatro Jorge Isaacs, en el centro de la ciudad, donde cientos de personas, compañeros y artistas lo visitaron a su velorio. Posteriormente, en la mañana del día de hoy, fue llevado nuevamente a la funeraria de Los Olivos por compromisos, al parecer, del Teatro Jorge Isaacs, donde no pudo permanecer, y hacia las 3 de la tarde del día de hoy llegó aquí al hemiciclo del Concejo el cuerpo sin vida, el féretro del maestro Jairo Varela, creador del Grupo Nietzsche, donde va a permanecer aproximadamente hacia las 10 de la noche, y se espera entre el día de mañana y el domingo permanezca en el Coliseo Evangelista Mora, donde se le va a rendir otros homenajes. En pocos minutos aquí empezará un acto religioso, precisamente para velar el cuerpo del maestro Jairo Varela y rendirle un homenaje póstumo. Esto fue en las palabras, hablamos con el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acerca de este acontecimiento que estamos viviendo los caleños. ¿Qué podemos hacer? En principio, una cátedra musical, Jairo Varela, que podamos ofrecerla en todas las músicas para seguir movilizando esos talentos que tiene la ciudad de Cali. Además, hay que tener un referente físico, que puede ser un parque, una plazoleta, donde esté su escultura y donde la comunidad pueda ver eventos salseros como los que él quiso siempre se hicieran. Pero lo más importante que hay que hacer, hay que comprender que no se puede ser xenofóbico en Cali, excluyente, pensando solamente desde un lugar, cuando a la ciudad la debemos de pensar colectivamente. Hasta aquí en el hemiciclo del Consejo, en el plena plazoleta del Centro Administrativo Municipal CAM, frente a la Alcaldía de la Ciudad, han llegado también decenas de personas a visitar el cuerpo sin vida del maestro Jairo Varela, a rendirle un homenaje y por supuesto acompañar a su familia, que también ha estado presente durante la tarde de hoy aquí en este punto de la capital vallecaucana. Nosotros les seguiremos informando, mientras tanto continúen ustedes con más información desde estudio.